Muy buenas tardes, soy Traxium y volvemos a la serie con México, que no puedo empezar el capítulo de otra forma sino agradeciéndoos el enorme recibimiento del capítulo anterior, que como ya comenté tenía muchas ganas de traer una serie con Latinoamérica. Estuve dudando de si hacerla bien con México o bien con Argentina, y al final decidí hacerla con México, aunque ya digo que no descarto traer una en el futuro con Argentina. De hecho, probablemente el comienzo fuese más sencillo con Argentina, creo que alguien lo pidió también, porque efectivamente empieza como cuarto poder, iba a decir, como gran poder, y no está bajo la influencia de Estados Unidos. Es el único país de América que no está bajo la influencia de Estados Unidos, salvo alguno que estaría los Países Bajos, que como veis están siendo influenciados por Estados Unidos y por el Reino Unido. Y no sé qué más hay por ahí. Hay varios influenciados por el Reino Unido. Canadá es una gran potencia también. Quizás sería interesante jugar con Canadá. Pero como Canadá seguramente la juguemos en el Hoi 4, probablemente cuando salga la nueva expansión. Es algo que estoy meditando. Pues ya hablaremos de ello. Más cosas. Se me ha escapado lo que quería decir. Era algo de México también. Ah, maldita sea, se me ha escapado. Bueno, si se me vuelve a ocurrir qué es lo que tenía que decir, lo diré. Vamos a ir pasando el tiempo porque es que realmente no hay mucho que hacer hasta de momento. Lo que sí que tengo pensado es, bueno, podemos hablar de alguna cosilla y tal, pero hasta el año 60 o así no vamos a conseguir nuestros objetivos. Ah, ya me quedé en lo que había pensado. Que probablemente este capítulo había pensado en grabarlo ya en el año 60, ¿eh? En torno al 66. O sea que, por así decirlo, si viene una parte un poco aburrida, no hay mucho que hacer hasta que consigamos generar una economía decente, que es, como ya comenté, nuestro objetivo principal en el capítulo anterior. Y hasta que no consigamos generar esa economía, pues la verdad que es un poco aburrida, entre comillas, por así decirlo, la partida. Pero bueno, es lo que hay que hacer con México. Me habéis dicho, bueno, puedes probar con un poco una técnica más keynesiana, ¿no? Ayudando a las empresas, subiendo impuestos, etcétera. Y me parece una buena idea, sinceramente, es más, creo que funcionaría. Pero veo un problema. El problema a corto plazo es que nos tendríamos que endeudar un montón. Pero para eso tenemos el Banco Mundial. De hecho, el Banco Mundial, estoy buscando el modificador positivo, si me disculpáis. Aquí está el Banco Mundial, hace, a ver si se ve. No, estas son las Naciones Unidas. Esto es el sistema de Bretton Woods que crea el Banco Mundial. Por favor, gracias. Como veis, interés de deudas menos 90%, que hace que sean muy baratas. Entonces, es algo que me estoy planteando hacer, sinceramente. Hacer algo que sea quizá menos doloroso para la población. Pero que de algún modo ayude a sacar la economía adelante. Pero bueno, en cierto sentido, tampoco está tan mal lo que hacemos. O sea, nuestra idea es endeudarnos igualmente, pero con altos impuestos a las clases medias y bajas. Que es duro igualmente, ya lo sé, pero es en pos de un bien mayor que es, ya digo, lograr la eficiencia del Estado. De hecho, hoy en una asignatura que es derecho. No, no, perdón, era en. Aquí tengo el papel. Gestión, bueno, se llama Evaluación de las Políticas Públicas, esta asignatura que doy. Hemos hablado de un señor en España, en torno al siglo XIX, ojo, crisis internacional, ahora la veremos. En torno al siglo XIX, después un poco del código napoleónico, etcétera, un señor que se llama Javier de Burgos, en España, es el que idea, por así decirlo, las diputaciones provinciales, que sería algo parecido. Voy a hablar muy relativamente, los españoles sabréis de lo que estoy hablando, pero quizá para un latino es más complicado. Algo así como federar el Estado. No, no es federarlo realmente, pero bueno, España ahora mismo se rige por un sistema de comunidades autónomas, por así decirlo. Creo que en México son estados y no sé si son departamentos en Argentina también. En Francia son departamentos. Digamos que son como agrupaciones de regiones que se agrupan en torno a una capital, y esa capital pues ya tiene una relación con el Estado. Por así decirlo, tendríamos Cataluña, que estaría compuesta por Lérida, Gerona,
Barcelona y Tarragona y su capital sería Barcelona, Aragón que sería Huesca, Zaragoza y Teruel y su capital sería Zaragoza, Madrid que sería la Comunidad de Madrid, aunque en este momento creo que era Castilla. Y bueno, el tal Javier de Burgos imita un poco el modelo francés a mediados del siglo XIX y crea las diputaciones en España, las diputaciones provinciales, que ahora hoy en día serían comunidades autónomas. Por ejemplo, aquí tendríamos Murcia y Cartagena, que son partes de Andalucía, y Murcia y Cartagena ahora mismo serían parte de la comunidad de Murcia. Pero bueno, y la idea de esto, de crear esas diputaciones provinciales, era hacer que el Estado fuera efectivo en todas las regiones. Algo así como la idea de que una capitalidad más localizada podía hacer más efectivo el Estado en territorios locales. Pero bueno, aún hoy en día en España, en algunos pueblos muy pequeños, supongo que en otros países pasará parecido, aunque creo que hay mucha más, bueno, sin duda hay mucha más población en México, en aquellos municipios más minúsculos, con menos población y tal, es más difícil hacer efectivo el Estado, porque yo qué sé, por ejemplo, pienso en el valle. Bueno, en la región de Huesca, que es una región muy montañosa, entonces para desplazarte hay muchos pueblos minúsculos y para desplazarte a cualquier pueblo en concreto tienes que andar, bueno, andar, hacer varios kilómetros en coche y eso hace pues que haya que movilizar policía, por ejemplo, aunque se llama Guardia Civil. Bueno, son historias. Y la idea es eso, hacer efectivo el Estado en regiones más alejadas de la capital. Digamos que aquí. En Ciudad de México, aquí en verdad sería el DC, no sé si lo puedo cambiar, porque en la época todavía sería el DC, hasta hace realmente poco, pues digamos que el Estado aquí sí que sería efectivo, pero conforme nos vamos alejando de esa capital, sería cada vez menos efectivo. Y es un poco esta idea. Vamos a aceptar las alianzas, porque no nos viene nada mal. Lo que sí que está claro es que no tenemos ninguna necesidad de impulsar ahora mismo el tema armamentístico. No tenemos ni que investigar tecnologías ni nada porque no vamos a ir a la guerra ni a corto ni a medio plazo. De hecho, estoy pensando que aquí habría que ir a por la Guerra Fría porque nos va a dar un foco nacional más. Como veis, esto es igual que en el Victoria 2 Vanilla, en el normal, aunque con las expansiones, quiero decir. Vale, entonces podemos ir tirando un poquito por estas cosas, aunque no nos vendría nada mal el tema educativo, sinceramente. Esto, de hecho, creo que tendría que ser en realidad lo siguiente. Porque son más puntos de investigación y es que se investigan más rápido las cosas y tal. Y esto nos pide 3.700 puntos y estos son 5.600. Así que creo que vamos a realizar primero este, aunque tardemos un poco más en entrar en el foco nacional. Y ya digo, vamos a perder dinero y seguramente nos endeudemos. Y realmente esto es lo que hay. Hasta los años 60 realmente no habremos conseguido nuestro objetivo y ya nos habremos puesto a hacer focos en trabajadores como cosacos. O sea que estoy pensando en adelantar la partida, por así decirlo. Es que estoy jugando un poquito aparte, por mi lado, y adelantarlo en los años 60. Pero como no os he pedido permiso, pues me sabe mal. O sea, quiero saber si os parece bien. Entonces quizá este capítulo pues lo hacemos normal en ese aspecto de seguir en el sentido que vamos. Ostras, tengo el teclado en inglés, ya decía yo que me iban las cosas raras. Perdón, ya lo he cambiado. Lo que iba diciendo, pues que quiero saber qué pensáis antes de tomar una decisión. Me raya que Cuba sea azul porque me parece que es como, ya no Estados Unidos, sino que es como nuestros amigos franceses. De hecho, creo que es el mismo color. Aunque parece que se lo han cambiado a Francia. No, es el mismo. Ahí va. De hecho, estábamos investigando esto. Mire usted qué bien. Mira, podríamos ir a por esto. Pero ya son 7.000. Vamos a por el siguiente foco. Que nos viene muy bien. Y ojo que aquí ha surgido algo. Mirad. Creo que se está fundando la República. Esta era la Federal. La República Federal Alemana, que aquí aparece como Alemania, simplemente. Y aquí ya está el famoso CDU-CSU, que igual os suena Angela Merkel, pues es la presidenta de este partido ahora mismo, o sea que sigue en el gobierno. Pero bueno, en Alemania también ha habido cierto alterno de poderes. ¿Y esto aquí qué es? IAR, ¿qué es esto?
Nación civilizada, gobierna el mismo partido que en la Alemania democrática, en la Alemania federal. Y esto es lo que era la GDR, la... Wow, lo tiene la Unión Soviética. Ojo, aquí hay soldados estadounidenses. Pero, ¿qué está sucediendo? Bueno, esto es lo que sería parte ya de la Alemania democrática. Pero aquí está la URSS, por lo visto. ¿Hay algún tipo de guerra y no me he enterado? Guerra de Indochina. Guerra de Indonesia de independencia, que van ganando los independentistas. Y la conquista de Casamance de Portugal. Que está Francia en la guerra. Está Francia y toda su tropa, ¿no? Camboya, Laos, Marruecos, Túnez y el protectorado de Sahar. De hecho, cuando estuve en Marruecos me sorprendió lo muchísimo que se habla el francés allí. O sea, prácticamente es lengua principal. ¿Qué es esto, tío? El ISIS. ¿Veis que lo alejo y aparece aquí una especie de bloque negro? Vale, aquí está Jordania. Mira, esto me mola porque va tomando un poco la idea ya de un mapa más actual. Que está ya Jordania, Siria, que como muchos sabéis está en guerra civil ahora. Aquí estaría Israel. Creo que Israel es del 48, creo. Satélite de esta gente. De los americanos. Digo americanos, si no me malinterpretéis, pero estamos acostumbrados a decir que los americanos son los estadounidenses, quizá por la cultura que hay aquí en España. Entonces no, que no os siente mal si digo americanos, si llamo americanos a los estadounidenses, no os sintáis identificados. Bueno, pero en realidad es culpa de nuestra cultura, en verdad son estadounidenses y no americanos, pero ya digo, es la costumbre. De todos modos, me gustaría que hubiera habido algún evento de Israel, ¿no? Israel, de hecho, creo que esto no lo tiene. La franja de Gaza, que pertenece a Egipto, que en verdad es de Palestina. Aquí está Jordania. Jerusalén dividido con Jordania. No, de hecho, Jerusalén es entero de Jordania. La capital aquí es Tel Aviv. Pero en verdad la capital de Israel es Jerusalén, ¿no? Y está dividida entre Jordania y Israel. Me gustaría que esto estuviera mejor detallado, sinceramente. Pero vale que quizá hacer de Berlín cuatro regiones no es lo suyo. Por ejemplo, ¿no? Estoy viendo si hay algún edificio característico, pero me parece que no. Berlín, además, que pertenece a la Alemania Federal y no a la OTAN. Cuando realmente un fragmento de Berlín sí que pertenecía a la Alemania Democrática. Recordad, Alemania Democrática es la comunista y la otra es la... que tiene una democracia capitalista, ¿vale? O como lo queréis llamar. Sabéis que estos temas más recientes son muy sujeto de debate. Que estaría Arabia Saudí con capital en Riyadh, si no me equivoco. Y por aquí más cosas. Yemen, que están en guerra ahora. Por cierto, hablando de guerras en Oriente Medio, mañana son las elecciones en Estados Unidos. No voy a soltar la chapa de Estados Unidos porque seguramente estáis hasta las narices ya del tema de las elecciones, pero bueno, mañana relativamente se acaban ya. Aunque supongo que durarán más de un día, porque en Estados Unidos creo que hay 4 o 5 regiones horarias. Pues bueno, la amiga Clinton ya ha dicho que quiere ir a por Irán, ¿no? Que va a ser su próximo objetivo. Así que supongo que vamos a tener más caña con el tema de los refugiados y tal. Me gustaría... Voy a hacer un poco la crítica aquí, pero que en cierto sentido Estados Unidos estuviera pegado a Europa. Pero pegado a Europa me gustaría que estuviese aquí, justo debajo de Turquía, ¿sabéis? Y que fueran allí los refugiados, porque allí así ellos sabrían cuál es el drama que están creando en Europa y en Oriente Medio. Pero en fin, es algo con lo que tenemos que tratar nosotros los europeos y que bueno, está dando lugar a un montón de problemas como... Los campeones de Hungría que han elegido a un presidente bastante reaccionario y de hecho hicieron un referéndum hace poco, igual lo visteis en las noticias. Un referéndum en Hungría hace poco para no acoger ningún tipo de refugiados. Y el referéndum salió que sí, no sé si con un 98% de aprobación, para que os hagáis una idea de cómo está la cuestión aquí en Hungría. Y lo dieron por nulo porque había participado un 48% de la población. O sea, como no había llegado al 50%, lo dieron por nulo. Y ya tenemos Guanajuato al 100% de la eficiencia la eficiencia administrativa del Estado. Es que vamos a ir a Chiapas, que ha crecido
De tal modo que ha superado a Puebla, vamos a cambiar Chiapas por Guanajuato, burócratas por Guanajuato. Vale. Y algunos avanzarán más rápido y otros menos, ya iremos viendo. Y eso, a ver, no quiero entrar a debate del tema de los refugiados porque es un tema muy grande, que en algunos casos yo creo que sería capaz, wow, pedazo de guerra entre India y Pakistán, que en algunos casos sería incluso cuestión de tesis. Pero bueno, esa es un poco mi idea muy, muy ligera, en el sentido de que me da la sensación de que Estados Unidos se responsabiliza poco de lo que ha creado en sus sucesivas guerras aquí. Por ejemplo, no sé si Turquía está cogiendo 2 o 3 millones de refugiados, Jordania, que es un país, no sé si era, no sé, una burrada de veces más. Lo vi en las estadísticas, pero no quiero hablar de memoria. Muchas veces más pobre que el Reino Unido y está cogiendo como muchas más veces su población en cantidad de refugiados, muchos más refugiados que los que acoge el Reino Unido y así con todo, ¿no? O sea que realmente Turquía, aun con todos los problemas que están dando a hablar aquí de los refugiados, en la cuestión, por ejemplo, de que hace poco salió un reportaje de la BBC en el Reino Unido que avisaba de que refugiados en Turquía estaban trabajando como mano de obra barata para algunas empresas textiles europeas. No sé si había alguna de otro país, pero bueno, está ahí, por ejemplo, Inditex, que es la empresa más importante de España. Estaba, no sé si la empresa sueca esta, creo que es sueca o finlandesa, la de H&M. No me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, había varias empresas allí que están utilizando a los refugiados como mano de obra barata. Y bueno, fue todo un, ¿cómo decirlo? Un escándalo, ¿no? Aquí, cuando se hizo eco la prensa española, la prensa francesa, aunque bueno, en fin, todo esto es sujeto de crítica, ya digo. Pero bueno, si queréis saber más sobre el tema de refugiados, un poco la visión que yo tengo. No pretendo adoctrinar ni nada, por supuesto. Si queréis discutir en los comentarios, sois libres de hacerlo. Es un canal que se llama In a Nutshell. Pondré el vídeo en la descripción, seguramente. El canal In a Nutshell hicieron un vídeo sobre los refugiados y creo que ahí explica muy bien todo esto. Aparte, yo hice algún trabajo sobre el tema este el año pasado. Ha terminado la guerra. Vamos a ver qué han pedido. Hice algún trabajo sobre este tema el año pasado y bueno, es algo que tengo bastante tratado. Bangladesh aún no se ha independizado, por cierto, hablando de explotar trabajadores. No. Pakistán y tal, Pakistán, what the fuck. O sea, Pakistán está aquí y aquí, ¿no? Pero esto es la zona que sería Bangladesh. No sé qué es esto. Parece que es un escándalo de corrupción, ¿no? Bueno, vamos a ver que se vuelvan a favor de una sanidad pública. ¿Por qué no? Parece que uno se ha independizado Bangladesh. Vaya, ha habido una pequeña guerra aquí. Conquista Nueva Guinea. ¿Está aquí España metida contra el Reino Unido? Australia y Nueva Zelanda. Y está aquí en los Países Bajos también. Creo que es una guerra muy equilibrada también, la verdad. Hay 1.108 divisiones contra 187. Pero bueno, son divisiones españolas que yo creo que pueden hacer un gran trabajo. Esto es el Tíbet, tío. Artículos. Hay un artículo muy chulo sobre el Tíbet en el orden mundial. De hecho, bueno, ya lo pondré por la descripción también si es necesario. Estamos escalando posiciones, aunque parezca que no. Y poco a poco. Etiopía mola, tío, porque estamos viendo todo el proceso de descolonización, que es algo que nunca he jugado en un juego de Paradox y me parece que se está viendo bastante bien. Libia acaba de pegar un cambiazo. A ver si se empiezan a independizar territorios. Territorios europeos por aquí, ¿no? Bueno, territorios africanos. Mira, esto es Sudáfrica. Bueno, es obvio que es Sudáfrica, pero aquí esto no sé si era Namibia. No caigo ahora exactamente. Es que esta región de aquí, este cuadro, por así decirlo, hasta aquí más o menos, ahora es otro país. Creo que es Namibia. Estoy mirándolo a ver si veo algo que me recuerde el nombre del país, pero no lo veo. Suazilandia. No, no va a ser Suazilandia.
Tú, creo que lo voy a mirar un instante porque me estoy rayando. El caso es que en antropología se estudia unas tribus de cazadores recolectores que hay por aquí, que vivían por aquí, y es interesante. O sea, es como el principio de, como volver un poco a los principios de la humanidad. Vale, Angola, Mozambique. Joder, es que la verdad que ahora estos son un montón de países. Y muchas veces se crearon como macro países que acabaron rompiéndose después en más países todavía. Me recuerdo un poco a los Estados Unidos de Centroamérica, que pasó un poco parecido. Mirad, es que en esta imagen ahora mismo lo estamos viendo muy claro. Tres países que tienen aquí prácticamente la misma bandera, pero son países distintos. Hablan la misma lengua, tienen más o menos la misma religión. No sé. Que es El Salvador y Honduras. De hecho, tengo dos amigos, uno de El Salvador y otro de Honduras, es curioso. Y viven al lado. Pero claro, me dicen que su país ahora lo comparan con España y vamos. Que nos quejamos de poco aquí en España, comparado con lo que tienen ellos allí. Guatemala. Panamá, que lo independizaron de Colombia. Bueno. Cosas que pasan. Cosas que hacen los. Cosas que hace el Tito Sam. En fin. Vale, pues este ya está casi, está al 98%. Para que veáis que poco a poco va a funcionar nuestra técnica. Ya no perdemos tanto dinero como al principio del capítulo, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y bueno, que realmente sí que hay un progreso hacia lo que perseguimos. Aquí está la República Popular de China, ya se ha independizado. Y aquí está Corea del Norte y Corea del Sur ya, pero. Vale, es que acabo de caer porque la guerra de Corea fue que Corea del Norte empezó a atacar a la del Sur, ¿no? Y llegaron hasta Seúl, me parece, pero entonces intervino la ONU, aprovechándose de una ausencia de la Unión Soviética y bueno. En fin, y ya se terminaron. Vuelve a subir la guerra, ¿no? Vuelven a subir el frente, que ya digo, se había quedado prácticamente aquí en Seúl. No sé si se ve. Bueno, digamos que Seúl está por aquí. Se quedó por aquí el frente. Y ya intervino Estados Unidos con la ONU y volvieron a ir hasta arriba. Pero no se decantaba la guerra por nadie y al final dieron armisticio por una paz blanca. Que acabó siendo como al principio de la guerra, las fronteras. En torno al paralelo 48 creo que era. La verdad que no me acuerdo ahora exactamente. Mirad, beneficios. Uy. Me ha parecido ver superávit por un momento. Vale, ya tenemos aquí el 100%. Morelos y Guanajuato, ya está. Vamos a Morelos. Por Puebla, hemos dicho. Por Puebla. Morelos por Puebla. Morelos por Puebla. Ahí está. Vale. Esto. Ah, no. A Morelos ya está al 100%. Vale. Como veis, ya empiezan a estar casi a tope. Durango por Morelos. Vale, aquí sí. Vaya a terminar la Guerra Fría. La Guerra Fría habría que decantarse por un bando, ¿no? Ya nos decantamos por el mundo capitalista. Eficacia de la educación. No quería esto ahora. Yo quería que algo en comercio, ¿verdad? Eficiencia impositiva. Que nos interesa más. Igual esto, ¿eh? Hombre, son 3.000, ¿eh? No es tanto. Venga, va, vamos a darle, sí. Son 3.000 que realmente no es tanto. Y tenemos un foco nacional más, que nos viene muy bien. Vamos a Ciudad de México y otros burócratas. Y esto ya está casi. De hecho, está a tope Ciudad de México. Perfecto, Nuevo León. Aquí está. México City. Es que estamos al 96% ya, ¿eh? Cuidado. Mira, de hecho es que ya prácticamente están todos a tope. Pues vamos a poner en Guanajuato, vamos a empezar ya a poner trabajadores. Ahí vamos por en Nuevo León. Y las otras dos provincias que terminen. Vale, están a tope las fábricas, pero se crearán más. No tengo duda. Porque esto es Guanajuato. Bueno, los capitalistas invertirán ahí un poquito. Espero. Si esto funciona como debería. Yo creo que deberían empezar a hacer proyectos. En México hay un montón de desempleo, macho.
A ver, que podemos construir fábricas, pero casi prefiero no hacerlo. Vamos a construir en Ciudad de México, vamos a construir una de latas de conserva, seguramente. Vamos a luchar un poquito contra el paro. Esto era Flash Canary, si no me equivoco. No, Canet Food. Fábricas de conservas y Guanajuato, podemos intentar ampliarlo. ¿Qué es lo que producíamos aquí? Vamos a ver. Amplíate. Nos hemos dejado ahí un poco de dinero del Estado, pero bueno. Podríamos ir también a por impuestos, que eso puede estar muy bien, porque los impuestos hacen que realmente nos pondrían ya en positivo seguramente, lo cual me hace pensar que no vamos a coger deudas, y eso es genial. Vale, esto acabará pronto y ya vamos a empezar a meter trabajadores, pero vamos. A saquísimo, hasta que haya democracia prácticamente. Para que os hagáis idea. De hecho, la democracia podremos empezar a acercarnos a ella con las guerras de liberación nacional, que son en el 55, que no queda tanto. Entonces sería hacer esto y empezar a meternos con industria bastante a saco. Entonces tener un montón de industria. La idea ya digo es generar industria a saco. Mira, ya terminan los burócratas. Esto es Durango. Vamos a cambiar Durango por Morelos. Ya digo, trabajadores. Durango. Y ya solo queda. Ya solo queda Chiapas, que está nada. ¿Y cómo estamos de administración? Al 100%. De hecho, seguramente ya podamos empezar a bajar un poco la inversión en administración y empezar a subir un poco en educación, que va siendo hora, la verdad. Vale, ahí están los burócratas, pues vamos a cambiarlo por trabajadores en Chiapas, que era lo último que quedaba. Vamos con trabajadores. Y vamos a bajar un poco la inversión en administración. Veréis que ganaremos bastante dinero. Ahí vamos a intentar ganar unos 60 mismo, está bien. Y subir un poquito la educación. Aumento poco a poco. Ya veis que ya no perdemos tanto dinero un poco con estos ajustes. Y pronto vamos a poder ir subiendo esto poquito a poco. Y aquí trabajadores, pero bueno, ya se irán construyendo fábricas. Venga, capitalistas. ¿Cuántos tenemos? Igual es necesario poner. Ah, no, en Guanajuato hay cero, tío. Hay 3.000 en México. Pero no se están creando. ¿Por qué no os creáis capitalistas? No se crean. Pues vamos a crear capitalistas. Ahora se están creando. Necesitamos capitalistas, macho. Ahí empiezan. En Durango hubo una red eléctrica. Bueno, vamos a dejar los capitalistas durante un tiempo. Y bueno, el resto trabajadores a saco, que espero que vayan creando industrias. Y ya veis, básicamente esto es lo que hay que hacer. Ahora esperar a empezar a generar más dinero. Que se cree un montón de industria, que es la idea. Y hemos puesto un hombre en órbita. Más 25 de educación, de eficacia educativa y más prestigio permanente. Vamos a ganar militancia casi mejor. Total, que militen. Eso es mejor que salgan por la vía institucional. Vale, a ver un periódico. Guerra entre Burma y Callín, el medio de Canadá. ¿Por qué? Corea del Sur. Hemos descubierto la bomba atómica. Joder, pues esto es genial, pero tenemos un problema. Con la bomba atómica, que la cosa sería hacerla, podríamos tomar esta decisión, que es tanto el club nuclear como desarrollar armas de destrucción masiva, que esto mola muchísimo. Pero tenemos un problema. Y la tríada nuclear y tal. Tenemos un problema que es que estamos en la esfera de Estados Unidos. Y no podemos salirnos porque es cobrar bastante. Entonces hay que ver cómo hacerlo. Y hacerlo rápido sería lo suyo porque si no vamos a estar perdiendo mucho. En verdad nos vendría muy bien salirnos de esfera, ¿eh? Pero bueno, es que es ir a la guerra, ¿sabéis? Y eso está complicado, ganar algún tipo de guerra de este tipo. ¿Se están creando industrias? Sí. Teniendo en cuenta que estamos haciendo dos manualmente,
De hecho, casi podríamos cancelar la ampliación de la de Durango. Es esta. Ah, no, es la de Guanajuato. Vale. Y en México, más que nada por cubrir esos desempleados que hay, que son 25.000, que estén allí. Bueno, si los capitalistas quieren ir ampliando la fábrica. Por cierto, otra buena noticia que no hemos dado es que está creciendo ya la población. ¿Recordáis que estaba cayendo en picado todo el tiempo? Pues ahora por fin está creciendo. Y además a un ritmo para nada bajo, o sea, es bastante alto. 6.000 personas al día se unen a la gran nación de México. Bueno, ya veis que han sido los años más duros, pero bueno, poco a poco seguimos perdiendo dinero, pero bueno, ya no son cantidades desorbitadas de 3 libras al día como habían llegado a ser. 3 libras, la verdad que parece que es bastante dinero al principio, al menos de este modo. Luego ya si tuviéramos los beneficios impositivos, pues ganaríamos todavía más dinero. Pero bueno, realmente no nos interesa, o sea, no es algo que persigamos, el ganar activamente dinero, porque, a ver, viene bien, siempre, mira, más uno, ojo, ¿eh? Viene bien tener reservas, por supuesto, pero no es que nos interese muchísimo generar dinero, no lo necesitamos concretamente para nada. A la hora de tener más servicios, estaría muy bien y tal, a la hora de tener más servicios, pues mantener más cosas, pero claro, para eso necesitamos que se fortalezca el income, ¿no? Los ingresos entrantes. Y claro, pues para eso necesitamos una economía más robusta que estamos por fin generándola. Ya tenemos 11 industrias. Nuestro objetivo sería convertirnos en el país de Latinoamérica. De momento, nuestro objetivo actualmente es convertirnos en el país de Latinoamérica con más industria después de Estados Unidos. He dicho Latinoamérica, pero me refiero a América en general. Y eso sería superar a Brasil, que tiene casi 100, superar a Argentina con 50. Chile no tiene mucho, la verdad, y Canadá tiene 67. O sea que Brasil está bastante potente. Y bueno, la idea también política sería hacer una especie de unión capaz de acabar con Estados Unidos. Quizá lo suyo hubiera sido unirse al bloque soviético, pero bueno, tampoco lo veía muy claro y sinceramente quizá nos da problemas antes de tiempo en alguna guerra localizada. Quizá lo suyo sea aprovechar cuando sea la crisis de Cuba, que creo que no queda mucho. Y bueno, tener en cuenta ese tipo de cosas. Vale, vamos a por. Aún no podemos las guerras de liberación. Así que vamos a por. Esto puede estar bien porque tenemos petróleo. Pero no sé si es lo que más nos conviene ahora mismo. Estos son 5.000, 5.000, 5.000, 3.000 y 3.000. Pues vamos a por la industria petrolera. Que tenemos petróleo, si no me equivoco, vamos a revisarlo. Creo que había petróleo por aquí, ¿verdad? Esto es hierro. Ah, no, mirad aquí, en la península del Yucatán. Mérida, Bacalar y Campeche. Tenemos petróleo. Vale, está bien tener petróleo. Aquí no tenemos mucha administración, pero bueno. O sea, como estamos de administración, ahora que hemos bajado. Bueno, sí, al 100% es lo importante. No luchamos contra el crimen, pero bueno. Tenemos que tener en cuenta un poco la educación, es que si no, no vamos a invertir nada. Y es una locura. Se están generando bastantes capitalistas, espero. No muchos. No muchos. Bueno, a ver, se están creando industrias, que no está mal. Y ahora, cuando desarrollamos el rail, iba a decir, pero es que no sé cómo se llama. El highway. Highway sería autopista temprana. Mira, es que está bastante bien porque nos da bastantes industrias. Bueno, con descubrimientos. Pues iremos a por las autopistas. Seguramente después. Y eso ya sabéis que les encanta a los capitalistas hacer autopistas. Mira, ya están creando fábricas. Y bueno, la idea es un poco que los trabajadores también migran entre estados y bueno, concentrarnos un poco en los principales, pues está bien. Vamos a dejar los capitalistas por un par de años, así tenemos bastantes en México. Y de este modo, pues ya podemos dejar que se cree la industria automáticamente. Y bueno, creo que nada más. Creo que no va a ser necesario.
adelantar el tiempo, por así decirlo, aquello que os decía de traer una partida llena de años 60, creo que podemos ir con esto. Y me sigo comprometiendo a informarme sobre la historia de México, que algunos habéis contado cosas bastante interesantes en los comentarios del primer capítulo. Me hablasteis del PRI, que era el Partido Revolucionario Institucional, que fueron los que quedaron desde la Revolución y llevan gobernando hasta el día de hoy, que seguro que es algo muy, que tenéis muy, bueno, los mexicanos que tendrán muy, será muy suyo, ¿no? Como parte de, ¿cómo decirlo? De su sociología, ¿no? De su cultura, de su propia cultura política, seguramente. Será muy importante este partido. Y eso, me comprometo a investigar. Conozco algunos casos aislados, conozco cosillas de México, pero bueno, tampoco me quiero arriesgar a hablar sin tener ni idea. Y bueno, creo que está siendo un buen momento para hacer el capítulo. Hoy es lunes, efectivamente. Si no, no sé, parece que no sé en qué día vivo. La idea es traer mañana a Castilla, seguramente, y este capítulo traeré el siguiente el jueves, probablemente. Igual sería ya el viernes, porque mañana será Castilla, pasado va a subir Parra, y quizá 2 días de victoria seguidos no mola mucho. Pero no sé, de todos modos mañana vamos a estrenar un juego nuevo también, que igual os mola, igual os llama la atención, os recomiendo ir a echarle un vistazo, no puedo decir todavía cuál es, pero bueno, ya lo veréis. De hecho se publicará bastante temprano, o sea que os animo a ir a echarle un vistazo. Se publicará temprano, no sé si habrá más vídeos de ese juego por ser cercano a su lanzamiento. Y nada más, agradeceros nuevamente haber llegado hasta aquí, el apoyo que me dais cada día, tanto por aquí por YouTube como en Twitter, que la verdad que dan un montón de ánimos para seguir y sigo alucinando con la cantidad de gente que me ve. No me lo termino de creer muchas veces. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.